Bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por acá, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales, si quieren pasarse por ahí van a tener los links abajo en la descripción. También van a tener allá abajito lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse, darle like, compartir y suscribirse, son súper bienvenidos. También me encantaría que formen parte acá en este canal de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole clic al botoncito rojo que está allá abajo que dice suscribirse y a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y qué más, mi canal secundario de blogs también lo van a tener por allá abajo, se quieren pasarse a chismosearlo y fijarse si les gusta el contenido, se quedan, si no les gusta no hace falta que se queden, pero ayudarían un montón. Y bueno, arriba del botoncito que dice suscribirse tiene un botón que dice unirse, ustedes le dan clic ahí y ustedes pueden ayudar al canal mensualmente. Le dan clic ahí y les van a aparecer varios niveles que ustedes tienen dentro de eso, y cada nivel tiene un precio y cada nivel tiene una pequeña un pequeño beneficio para ustedes dentro del canal, si quieren chequearlo y apoyar, sino con mirar ya es un montonazo. Recuerden dejar su hermosísimo like, si dejan su dislike, por qué motivo lo están haciendo, si es por el tema de la lluvia que tengo ahí rosada, o los pétalos, como quieran decirlo ustedes, son pétalos, pero bueno, si es por eso no puedo usar nada, es por el copyright visual, así que nada, vamos a reaccionar a esta pequeña niña, Ángela Aguilar, otra vez con este tema que se llama Cielo Rojo. Vamos a ver qué nos trae en este videoclip. Me lo habían pedido hace un montón de tiempo, perdónenme, pero bueno, ahora recién, recuerden que yo no llevo una lista de lo que tengo que reaccionar, voy reaccionando nomás y nada. Vamos a ver qué nos trae Ángela, esta pequeña que tiene un talento de la puta hostia. Ella tiene su lista de reproducción, la pueden chequear qué temas tiene y nada, vamos a darle play. Wow, qué bonito. Tiene una voz como aniñada, pero con una potencia. Porque tiene unas notas altas, como pff, mierda. Y tiene ese quiebre de voz que amo en los artistas, que es una puta pasada. Perdón por la palabra, pero bueno. Creo que necesita sacar un álbum completo ya. Sé que lleva un montón de tiempo, lleva un montón de experimentación en los sonidos, en lo que sea, pero tráenos un álbum con recopilaciones de tus canciones favoritas, qué sé yo, algo así sería súper bonito escuchar, por lo menos para que mientras trae su álbum, tener un álbum de covers de ella para poder disfrutar esa hermosa voz que tiene. La desgraciada tiene una voz hermosísima, bueno, desgraciada con cariño, no es con mala onda. Es una chica porque tiene 17 años, es una chica súper, se le nota en ella lo niña, al mismo tiempo se le nota como que ya está pasando esa faceta de mujer. Es muy bonita, tiene un vozarrón de la puta madre, que salga al mundo a comérselo, por favor. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Eso debe ser su casa, ¿verdad?
Capaz que es su casa, capaz que no, pero bueno, si quiere comentarlo. Yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Debe ser algún familiar, ¿no? ¿Verdad? Perdonen que yo no conozco mucho de la historia de ella. Sé que sus papás son súper famosos porque me lo dijeron anteriormente. Qué bonitas. Uy, súper bellos. Oh. Pero cuando despierto, mi cielo rojo. Me faltas tú. Y aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a querer, vuelve mi amor. Deja que yo te busque y si te encuentro. Y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel. Súper bonita canción. La puedes tomar como una canción de amor hacia una pareja, de amor hacia un familiar, de alguien que no está, de millones de maneras. La letra de la canción va para un millón de partes. Como te sientas vos, siempre digo, las canciones son no para justamente. Tienen un significado quien la escribe o quien las toma. A veces no son los mismos. No son los escritores, los cantantes, pero bueno. Cuando le encuentro una canción. Le dan un sentido a ellos por algo personal y por eso la sacan, pero bueno, nosotros después cuando la escuchamos no tiene el mismo sentido que el que ellos le quisieron dar, va a nuestro sentimiento en ese momento, así que eso está súper genial, siempre lo digo. Súper hermosísima canción, su voz suena increíble, tiene una voz hermosísima, súper dulce, pero con potencia. La carrera que le espera a esta chica es enorme. Espero que saque pronto a nuevo un álbum con canciones, su próximo videoclip y demás. Esta canción es una patada al corazón, completamente, así completamente, patadón al corazón. Y nada, coméntenme qué les pareció, a mí me encantó, completamente. Puntuación 10, le pondré a 100, pudiera ponerle a 100, le pongo porque es increíble lo que hace y representa a esta artista. También es una de las que representa, como muchísimos artistas que traigo acá, representan a su hermosísimo país, así que eso está súper genial. Y nada, coméntenme qué les pareció. Y qué significado, si quieren ponerme qué significado tiene para ustedes esta canción Cielo Rojo, pónganlo, es súper bienvenido, allá abajo coméntenlo. Y nada, un beso enorme para ustedes, que estén mega bien.